Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos aquí. ¡Ay! Dije un video más. No, pero también ya dijeron los suscriptores que está bien. Estamos bien. Sí. Entonces ya nos aprobaron nuevamente. Vieran que el día de hoy nos encontramos aquí en la casita de Carmen. Nuevamente, después de mucho tiempo. Ya casi sí. No grabamos aquí con Carmen. Sí, ya casi no. Antes sí, seguidito aquí. Seguidito. No salíamos. Ahora la Carmen ya no nos quiere. Vieran, amigos, que el día de hoy nos encontramos aquí por una causa muy, muy buena. Buena y a la vez mala. Como, ¿Por qué mala? Porque no hay agua. Y solo la Carmen tiene agua. Bueno para ella y mala para las otras personas. Entonces, el día de hoy, como ya se empezó a construir la casa de Mercy, todos ustedes ya saben, ¿verdad? Aquí se mete. Entonces, pues no hay agua de dónde sacar para hacer las mezclas y todo eso. Entonces, por esa razón, Mercy decidió hablar aquí a... Como aquí, ven, donde tienes tu uña. Ahí, donde tienes tu uña. Ahí. Sí, decidí hablarle a Carmen. Le voy a apagar la luz, o sea, parte de la luz, ¿verdad? Porque ella me va a dar agua. Ajá. Porque si no, no se podría hacer la mezcla, porque ya mi pozo no saca agua, ya no hay. De la fosa. Ahí había, pero ahora ya no. Sí, como ya se terminó el invierno también, entonces... Y cubeteado cuesta. Ajá. Porque aquí solo es fácil, solo se abre y ya cae agua a la pila para cubetearlo para allá. Ajá. Cuesta. Mejor lo que estamos pensando, mejor ensamblar tú. Para que el agua llegue hasta allá abajo. Y como esta mezcla va a ser para fundir. Ajá. Entonces, y los botes de allá de la casa ya se trajeron. Ya, ya están atrás de la casa. Ah, entonces sí, sí, porque sí. Esos grandes botes, ¿no? Para que... Y a veces ni se alcanza, porque no. Así como esa mezcla, capaz que los dos botes de un solo se va a llevar. Sí, es que va a ser bien grande para fundir lo que es lo... La zapata. Esa. Ajá. ¿Ah? Mejorando el equipo de grabación. Ya me di cuenta. Da chivi andar así. No, hombre. Para la mejoría del teléfono. ¿Calidad? Ajá. Sí, porque en parte no se quema mucho uno, se siente bonito. No saben los suscriptores, pero más adelante van a saber. Ajá. Por esa razón no se están quemando los suscriptores también. Los estoy tapando. Los botes grandes. Son los botes grandes que teníamos nosotros. Los toneles. Este lado está, mira. Bueno, entonces ahí miren, los chicos están tratando de ensamblar el, ¿cómo se llama? Y ayudarle a Mercy también, porque... Pero ahí hay que ponerle hule, ¿verdad? Sí, para que no se zafe. Para que no, aquí... el agua se va a ir. Sí, porque esta tiene bastante presión. Y aquí ya tengo que cuidar, ¿qué? Y aquí tenemos que detener algunos, sí, en lo que se está llenando. Si no se va a ir el tubo. ¡Esos! Nada está pegado. Ahí solamente que le amarremos una pita. No, un hule. Tenemos que quedarnos algunos. ¿Qué? Deteniendo. Ajá, deteniendo. Porque la bomba tiene mucha presión. Ajá. Y se puede sacar esto. Sí, puede también que se le quede. Ay, no. Miren, allá están, allá tienen preparados los toneles. Va que la Carmen lo va a apoyar aquí a Mercy dándole agua, porque pues, si no, ¿cómo? ¿Y de dónde va? Y nomás le está cobrando la energía que se va a gastar. En, ¿cómo se llama? Y este sale, dice que le va a salir nada más. Ajá. Y yo, lo bueno que solo de eso. No son bromas. Y con la Mercy. Si no, Mercy, del pozo mecánico de allá de la colonia hubiera tenido que ir a traer en toneles. Ajá. Porque cuando no había agua, en toneles íbamos a jalar nosotros los. O sea, que se va a quedar agarrando, ahí se va a mojar todo. ¿No? Ah, yo quisiese. Porque por la manguera es más pequeña. Sale agua. Ajá, ahí se va. Pero a plática, ¿a ah, yo no quiero. ¿Puede tener ahí? ¿Ya ¿Bien? No? No. ¿Por qué no se chispa? No, por la presión, Alfonso. No, pero igual, ajá, tiene que tener ahí porque si no se va a bajar eso. Como yo ya he encendido esta bomba. O sea que tiene que ser uno aquí y otro allá. Por la razón, yo le tengo este palito ahí para detener el tubo que da a la pila. Y tal, como somos pocos, vamos a ver si nos apoyan a alguien por ahí. Están los hijos de Doña Lesbia. Ajá. ¿Nos pueden detener aquí los... ¿Aquí? Los nenes. Sí, los nenes, Doña Lesbia. Bueno, y entonces fíjate que ya hicimos una estrategia acá, porque Dani y yo lo estábamos intentando, pero solo meter la manguera acá. Pero Antonio dijo que no iba a resistir, lo estábamos amarrando con hule. Entonces él se consiguió un jumbo
y le quitó lo que es la boquilla, mira, entonces ya lo amarró Dani, y ahorita vamos a amarrar acá para que aguante, porque tiene bastante presión. Sí. Y no iba a aguantar. Iba a chispar. Yo lo voy a bajar. Necesitamos una manguera más gruesa, vos. Sí, para que quede cabal. Vamos a ver si la compramos hoy. Porque si no, eso no es que solo esta mezcla se vaya a hacer, aquí falta bastante. Sí, y para la pegada de blog, imagínate cuando esté a tu piso. Ahí se va a llevar bastante. Digo yo. Este es el principio. De muchas mucho. Mezclas. Sí. Ya, a ver qué pues. Va. Cuidado, Mercy. No, no funcionó esto. Se salió, mira. Amigos, fíjense que no se logró colocar la manguera para que llegara hasta donde nosotros queríamos. Para que les quedara más cerca a los albañiles, ¿verdad? Entonces, con la manguera cada vez que se ponía, cuando se reducía a que entrara la manguera, como la manguera es muy delgada, entonces chispaba el agua, ¿verdad? ¿Qué metió el reducidor? ¿El reductor? No se quiere. Entonces, se hizo la excepción, se podría decir, de traer los botes para acá y luego los vamos a estar acarreando con cubetas. ¿La tenés, papá? Para ahí, ¿verdad? ¿Y por qué la apagaron nuevamente? Porque pasa que como tiene el reductor metido y como tiene mucha presión el motor, avienta los tubos de allá, los que vienen atrás. Es como tope ahorita. Sí, pues. Está bastante difícil. No lo habíamos planeado. Vamos a tener que comprar más tubos para llegar hasta allá donde se necesita el agua. ¿No puedes soltar ahí? ¿Ustedes agarren ahí para todos? Bueno, entonces miren, le van a quitar el reductor aquí con don Antonio. Ay, Dios. Se está complicando bastante, ¿verdad? Dele, don Antonio, usted puede. Antonio, agarra así, mire. Yo lo voy a jalar y le voy a hacer fuerza. Nosotros vamos y a le voy a dar vuelta. ¿Ya? ¿Para dónde? Para allá. Ahí se zafa. Ahí va. Dele. Ahí está, ¿ve? ¿Ven? Sí, ¿ven? Pues, es que está bien pequeñito igual, porque por eso se llama reductor. Me va a alejar un poquito para ver. Está bien helada el agua. Y miren qué gran presión tiene, por eso es que no aguanta la manguerita, ¿verdad? ¡Listo! Va. Nunca antes habíamos trabajado algo así. Miren ustedes, ya la armadura está. No, nos habían lista. Dani. ¿Ah? ¿No nos había asustado alguna mezcla? ¿No fue? Y esta va a llevar piedrín. ¿Y o cómo sea, para cuesta? No, nos va a llevar. La tristeza. Un día, digo yo. No, sí, va a estar difícil, pero ya la armadura, pues ya está, como ayer habíamos dicho, ya la armaron. Y ahorita ya estamos, vamos a empezar a hacer la mesa para fundir. Voy a dejarlo por acá. Miren, estuvimos luchando ahí con el agua y no se pudo y fueron a traer mejor más tubos los patojos. Y ahorita ya empezaron aquí a hacer la mezcla. La primera mezcla. ¿Yo siento que? Ay, no. Va a costar porque todavía le tienen que echar el piedrín, imagínate. Y esta mezcla sí va a ser terrible. Creo que van a salir ustedes hasta con ampollas en las manos. Es que yo tan solo una vez he hecho una mezcla así y es horrible. Esta va a ser mi primera mezcla así con. Y la mía también, aquí en el canal dice que no se había visto eso, ¿no? No, yo sí había hecho ya con piedrín, pero no me acuerdo dónde. Solo recuerdo que con el piedrín, meté la pala y te topa. Tenés que meterla con fuerza. Mira, ¿y ahí? Cemento, pero está. Se enduró un poco. Hay partes que se enduran así,
pero se aguada con el agua. Ajá. ¿Para dónde lo pasamos? Hay que hacer una parte para allá y una parte para acá. Mira, nosotros damos así. Reguemos primero esto. Bueno, miren, ahí van a estar las chicas con la primera mezcla. Yo sinceramente imaginé que iban a hacer una mezcla más grande, pero como todavía falta el piedrín. Sí, aquí está duro. Y el gran sol que hay. Aquí no hay sombra. De veras, aquí no va a haber sombra en la calle, ¿va? Solamente que siembren arbolitos, pero si siembran árboles se va a reducir la calle como allá en el... Ajá. En el amatillo. Bueno, miren, aquí está el equipo de Mercy con Carmen. Y atrásito está la Zulmi con un albañil, con un ayudante de albañil. Con el agua y Alfonso anda viendo eso del agua. Ajá. Dani, voy a comprar más tubos porque aquí a que jalemos el agua para acá. Está lejísimo. Y imagínate cansado de sangolotear la mezcla para donde sea y todavía jalando. Y las mezclas como llevan agua. Donde sí nos sufrimos para el agua fallando de la consuela. Es que solo encendían la bomba. Y ya llegaba la manguera ahí donde estábamos. Y como... Sí. Sí, bastante. Le voy a dar un enfoque arriba. Miren. Sí, sí se miran. Allá hay otra, ¿ven? Detrás. Ay, no. Niña, ¿y cuánto le van a echar de cómo se llama? ¿De piedrín? ¿O no le van a echar a esta? ¿Cuánto le echa? Dos carretadas. Después de que sangoloteen, todo se echa, ¿verdad? Después de sangoloteo. Sí, porque ahorita el piedrín no es necesario moverlo ahorita. Después en la mesa. Y también se complicaría bastante menear el cemento con la arena y estando el piedrín. Y Mercy, ¿cómo te sentís vos que ahorita que ya miraste ahí las grandes columnas? Pues la verdad es que estoy bien emocionada porque hoy se va, bueno, se está empezando la primer mezcla de muchas, ¿verdad? Esperemos en Dios. Y yo estoy bien feliz porque ya se empezó con lo de mi casita. Que es algo propio, ¿verdad? Y algo para la vida que me va a servir muchísimo. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado, porque hoy se va a ver el esfuerzo, ¿verdad?, que han hecho y que ya se está llevando a cabo después de unos meses atrás. Ajá. Y la verdad que yo sinceramente estoy bien admirada de las grandes cosotas esas. ¿Cómo está eso? Bastante potente. La armadura, ¿cómo se mira? Solo la armadura nos asusta. Imagínate las mezclas con piedrín. Ay, allá están. Bueno, y miren, por allá están ya jalando las dos carretadas de piedrín. Ay, mucha, ahorita viene lo perro, dijo el calor. Ahorita viene lo mero bueno. Hoy sí van a hacer, aquí van a hacer brazos, piernas, glúteos, abdomen, de todo. Ahorita van a empezar a hacer así. Yo me imagino, Ah, pero ahí están haciendo de todo porque te levantaste. ¿Cómo se llama? Sí, tengo. ¿Y cómo les está yendo en el gimnasio? Muy bien, fíjense que yo pensé que nos iba a agarrar dolor de cuerpo después de estar en el gimnasio, pero la verdad no nos ha afectado tanto. No. Tal vez porque aquí trabajamos duro y estamos acostumbrados al ejercicio. Bueno, miren, aquí vino el piedrín, ve, con el hijo de doña Lesbia. Ahorita solo abren un oído y vámonos para adentro. Ajá. Ay, se topó la cosita. Bueno, entonces nosotros ya nos vamos a despedir de este video y no se pierdan el otro que va a estar buenísimo. Potente.